¡Saludos, locones y locones! Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con este tema interesante sobre Sony. Vamos a volver al canal a hablar de temas cuando son importantes centrados, sin agregar más noticias, enfocándonos al 100% del tema que transcurra, que sea, bueno, que requiera un video solamente exclusivo para él, sin más noticias. Ya las demás noticias las dejaremos para otro video más adelante, donde vamos a recopilar todo lo que hay hoy. Pero vamos a hablar sobre que Sony, en Brasil, con sus abogados, donde se está evaluando la compra de Activision Blizzard, donde más compañías dan el visto bueno y dice que no le importa, que realmente Microsoft o Xbox se puede hacer con Activision Blizzard. Pero hay una que está en contra, hay una que yo pensé que, bueno, no estaría en contra por el simple hecho de que ya ha comprado varios estudios y ha comprado una que supuestamente le haría el rival de Call of Duty. Estamos hablando de Bungie. Pero Sony dice que realmente no, es la que se queja, es la que se niega y dice que realmente no puede crear un título para competir con Call of Duty y que también Game Pass está por encima, que ellos necesitan más adquisiciones y claramente más dinero para poder competir con Game Pass, dejando claro que le importa mucho Call of Duty y se basa más en Call of Duty. No le interesa ni Diablo ni Overwatch. Sony realmente lo que le duele es perder Call of Duty. Realmente estamos hablando del título anual que más genera ingresos, que vende entre 15 y 20 millones en general y genera lo que, según leí por ahí, más de 200 millones de dólares solamente por tener Call of Duty. Sin siquiera nada, solamente por tenerlo. Claramente tiene exclusividad de marketing. Claramente Call of Duty influye a la hora de comprar una consola. Esto lo dice la propia Sony. Sony dice que tiene miedo de que al tener Xbox Call of Duty, mucha gente se decante por comprar Xbox solamente porque tiene Call of Duty. Microsoft está invirtiendo en Activision Blizzard, pero tiene una IP muy poderosa como Call of Duty. Estuve hablando ayer, a Microsoft le conviene dejar la multi, y yo creo que no. Yo creo que Microsoft lo que menos le interesa ahora es dinero, porque dinero tiene, ni encuentra qué hacer con el dinero. Las inversiones que hace Microsoft es para fortalecer su ecosistema y sabe que para fortalecer su ecosistema, para que mucha gente emigre a su ecosistema, necesita hacer juegos exclusivos como lo de Bethesda. Claramente dejaría los juegos ya tipo servicio, como por ejemplo lo ha hecho con Bethesda. Ahí está Fallout 76, ahí está Elder Scrolls Online, que se mantienen todavía en PlayStation y lo deja en PlayStation. Si se hace con el control de Activision Blizzard, yo creo que dejará los juegos tipo servicio por igual, ya sea Call of Duty Warzone, ya sea también Overwatch y entre otros juegos. Todos esos juegos tipo servicio se quedarán igual, pero los juegos tradicionales de Call of Duty no llegarían realmente a PlayStation. ¿Por qué? Porque le conviene. La propia Sony admite que tiene miedo que esto influya a la hora de comprar una consola. Sony lo sabe. Entonces Microsoft está invirtiendo no solamente para generar dinero, que solamente no, que genera, no, para generar ganancias con Call of Duty. Lo hace también, pero para fortalecer su ecosistema. Sabe que a la hora que Call of Duty sea exclusivo, muchas personas pasarían a Xbox. Y lo dice la propia Sony. Sony lo admite y dice, tengo este miedo. Entonces, analizando lo que Sony está diciendo con sus abogados en Brasil, Sony tiene miedo de perder Call of Duty. Eso es lo que más menciona. Tiene miedo de que fortalezca aún mucho más Game Pass. Admite que todavía no puede competir con Game Pass. Admite que todavía no puede crear algo como Call of Duty, que sus estudios no tienen para crear una competencia para Call of Duty. Aquí entra la pregunta de el millón de dólares. Tú te acabas de gastar 3,000 y algo de millones en Bungie, donde supuestamente esta era que iba a crear un juego para competir con Call of Duty. Pero la propia Bungie te puso a ti una condición de que todos sus juegos van a seguir siendo multi. Fue una compra estúpida, porque si tú realmente compras Bungie para que sus juegos sean exclusivos y sea la contra de Call of Duty, tiene sentido. Pero Bungie seguirá libre y te lo dice claro, sigue siendo independiente, claramente tiene compromiso contigo,
pertenece a ti, pero ella te puso ahí una condición que tú firmaste. Y aquí lo veo lo absurdo. Entonces Sony gastó en Bungie un dinero, ¿para qué? ¿Para qué? Porque Sony, yo pensé que dijo, a ver, me van a quitar Call of Duty, pero yo compro Bungie y Bungie que me haga la contra de Call of Duty. Pero no fue así. Entonces Sony, ahora, de lo que ha salido en el documento, lo que te dice es, no tengo con qué competir con Call of Duty. Se va a fortalecer Game Pass, se va a fortalecer Xbox y me va a quitar usuario. Me va a quitar una posible compra. Que realmente estamos ante un vende consolas de verdad. Yo le digo algo a usted. Hay mucha gente que se compra una Play 5 por Call of Duty. Aunque usted no lo crea. Incluso más que muchas IP de renombre de Sony exclusiva. Sony lo sabe. Por eso lo dice que está preocupada por esto, ¿no? Entonces, las demás están de acuerdo. Entonces, Sony lo que busca es no detener la compra porque no va a poder cuando todo el mundo está de acuerdo. Competidores también de Microsoft. Ella es, claramente es el competidor más directo. Pero Sony lo que busca es una cláusula que diga en el contrato, tú tienes que dejar Call of Duty multiplataformas. ¿Recuerdan que Disney compró Fox? Y Fox tenía Fox Sport, Disney tenía ESPN, tenía ABC y otra más que chocaban. Y le dijeron a Disney, te aceptamos la compra, pero tú tienes que vender estas empresas. Tanto Fox Sport y otra más que tenía, no recuerdo el nombre, porque no podía. Ellos están buscando, Sony, una cláusula que le diga a Microsoft, mira, te vamos a aceptar la compra, pero con una condición. Tienes que dejar Call of Duty multiplataformas. Eso es lo que busca Sony porque no va a detener la compra. Por eso le dice, le expresa a la Comisión de Brasil, no puedo competir con Game Pass, no tengo un juego que pueda competir con Call of Duty, para que le diga, bueno, vamos a ceder la compra, pero que siga siendo multi Call of Duty. Por eso se empeña en Call of Duty, le interesa más, le importa más Call of Duty. Ahora bien, ¿qué sucedería si le ponen la cláusula a Microsoft que Call of Duty siga siendo multiplataformas? La ventaja que tendría Microsoft sería, si llega a llegar día 1 a Game Pass, los Call of Duty sería una exclusividad de marketing que pasarían a ellos y también que podrían aprovechar la potencia de sus consolas. Porque, por ejemplo, una de las condiciones que le ponía Sony a Activision Blizzard o Activision directamente era cuando Xbox One X y PlayStation 4 Pro era que ambas versiones se vieran igual. Que Xbox One X no tuviese ventaja siendo más potente, pero salían igual. Sony le reclamaba eso a Activision. Y por eso las versiones de Xbox One X no se veían superior cuando sí podían verse. Entonces, Microsoft, al ser la IP de ellos, podrían decir, mira, tengo la exclusividad de marketing. Si me da la gana, lo llevo día 1 a Game Pass. Voy a exprimir mi consola que tenga ventaja, ya sea en resolución, ya sea en algo. Mientras siga como está ahora, claramente no habrá una diferencia muy notoria. Ambas versiones se verán idénticas como un espejo. Eso es lo que exige Sony a Activision. Y se desarrollaría a base de ella. Y ya sería un port para Play 5. Entonces, ¿qué? Eso sucedería si le ponen la cláusula. Sony lo que está buscando es eso, una cláusula. Más que detener porque no va a poder. Ella sola no va a poder. Tiene que haber más gente en contra, más compañía en contra. Pero la mayoría está totalmente de acuerdo. Ella lo que busca es eso, una cláusula. O tal vez que le diga, mira, que no me llega Game Pass día 1. Algo ella está buscando porque ella se queja de que tenga el IP, de que también de Xbox Game Pass. Entonces ella busca algo como que Microsoft no pueda llevar tampoco día 1 a Call of Duty a Game Pass. Una cláusula, algo, porque ella dice que está en desventaja ahora mismo. Eso es lo que busca Sony con sus abogados, planteando, ¿no?, por qué está en contra en la reguladora de Brasil, porque están aprobándola en todos los países. Esto da indicio a que Sony se va a quejar en todos los países. Irá con sus abogados y va a pedir exactamente lo mismo. Va a pedir buscar una cláusula donde por lo menos Call of Duty siga siendo multiplataforma. Entonces que Sony luchará por esto y veremos qué sucede al final. Microsoft seguramente ya respondió, pero ya veremos más adelante cuando salga la información y todo. Señores, quiero que me escriban en los comentarios qué piensa de este tema.
pero también quiero que me diga, Sony tiró a la basura la compra de Bungie, ese dinero, porque supuestamente Bungie era para que creara la contra de Call of Duty, pero aunque la cree, tendría que llegar a Xbox por la cláusula de la propia Bungie, que sus juegos serían multiplataformas. Me escribe debajo en los comentarios. Hasta la próxima.